Acá se va a terminar la ruta, pero no importa. Ustedes sigan igual y les va a pasar esto, va a aparecer la ruta, amigos. Y ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy de CarPlay, este es mi canal y hoy estamos con American Truck Simulator. Bueno, en el video de hoy les vamos a mostrar la ciudad secreta que hay en American Truck Simulator. Seguramente algunos ya la conocen, otros no. Es una ciudad que no sé qué ha pasado con eso, si estaba en el juego o no. Pero resulta que está ahí, o sea, que no es una ciudad que esté habilitada para el paso. Hay que pasar por medio de un bus, pero la ciudad está ahí, está muy copada, amigos. Así que, nada más, vamos a mostrársela. Nosotros, la ubicación es acá, justamente, en la ruta secreta de Oakdale, que une a Oakdale con la 395, con la ruta secundaria 395. Más o menos van a tener que venir desde Oakdale, o desde la 395, van a tener que venir hasta esta estación de servicio que hay acá. Esta locación que tenemos acá. La estación de servicio que está justo acá. ¿Qué es esta? La que se ve ahí. ¿Dónde tenemos que entrar nosotros? A ver, vamos a andar. Hoy andamos con el autito piloto. A ver si por acá se puede pasar. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos que pasar para entrar a la ciudad estas cosecitas, amigos. Estas que están acá. Pero bueno, ¿qué pasa? Si nosotros venimos acá directamente y las queremos pasar, no vamos a poder. O sea, el auto es como que se va a chocar, ¿no? ¿Ven? El auto se va a trabar. Lo que tenemos que hacer nosotros es esquivar estas crucecitas. ¿Por dónde? Por un lugar que ahora se los voy a mostrar. Vamos a ir hacia el lugar. El motor ha sufrido daño. Claro, porque lo choqué yo al autito este hoy. Es un autito muy debilucho, así que bueno, vamos a ver si aguanta durante todo el video y después ya está, lo mandamos a un... Lo que tenemos que hacer es doblar. Van a ver que acá hay un cartelito. No le demos pelota y vamos a ver que acá hay otro cartelito. O sea, nosotros doblamos hacia la izquierda, como yendo para Oakdale. Acá hay un cartelito. Un cartelito que dice Speed Limit 30. Lo que vamos a hacer es doblar por acá. Nos vamos a meter por acá. Y vamos a ir hasta atrás de la estación de servicio, amigos. No nos vamos a poder meter más adelante, porque si nos metemos más adelante nos vamos a trabar contra una pared imaginaria. Lo que tenemos que burlar es un bug de una pared imaginaria que hay ahí. Así que bueno, vamos a ir todo por la tierra acá despacito. Puede que le erre, amigos, puede que le erre. Así que prestemos atención, hay que ir bien por el costadito acá costeando estas plantas. Nosotros vinimos con camión y trailers cuando pasamos por acá, me acuerdo, cuando descubrimos esta ciudad, ¿no? Nos trajo Andrecito de Transporte Solitario, nos trajo a conocer esta ciudad. Y no podíamos salir después con los camiones, así que dije, la próxima vengo con el autopiloto. Bueno, acá estamos bugueando las cruces, más o menos. Vamos a tener que ir un poco más allá, a ver. Como ustedes verán, nosotros acabamos de pasar por atrás de la estación de servicio ya. Y las cruces están ahí, o sea que logramos buguearlas. Ahí está. Ahí pasamos y estamos del otro lado de las cruces, amigos. Ahora viene lo siguiente. Ahora tenemos que seguir por acá e ir hacia la ciudad secreta. En un momento van a ver ustedes que se va a terminar el mapa. Pero no tengan miedo, parece que nos vamos a caer al vacío, pero no. Van a ver que acá hay una rutita que está media pedorra, ¿no? Que esta es una rutita que está media fea. Lo que tenemos que hacer es seguir. Acá se va a terminar la ruta, pero no importa. Ustedes sigan igual y les va a pasar esto. Va a aparecer la ruta, amigos. Y vamos a seguir todo. Eso que se ve ahí, todo eso que se ve ahí, es la ciudad secreta, amigos. Todo eso que se ve ahí. Así que vamos a bajar. Yo les recomiendo venirse en autito piloto porque la bajada, dentro de todo zafa, pero la subida, o sea, hay que entrar y salir por el mismo lugar. Y no saben lo que es subir acá con los camiones, amigos. Es un garronazo. Es muy empinado. Hay una parte que es muy empinada y no te sube. Tuvimos un problema de que uno de nuestros amigos vino con heavy cargo y no lo pudimos sacar de acá. Pero bueno, esto sería todo lo que es la ruta de la entrada a la ciudad. Quiero ir con cuidado porque sé que acá viene una bajada que es tremenda, amigos. Esta de acá. Y como están estas plantas acá que no te deja ver, en un momento de la bajada te hace como una curva y hay como una zanja en la que te quedas atrancado. Yo me quedé atrancado dos veces. Más de dos veces. Acá. Mucho cuidado con esta bajada. Miren, me acabo de quedar igual. Pero bueno, zafa que ando en el auto, que no ando en el camión. Si no, todavía no hubiera podido salir. Bueno, acá estamos en la bajada. Estamos entrando a la ciudad secreta. Vamos a pasar al modo así de cámara... De cámara primera persona, ¿no? Sería.
Acá está la ciudad, miren. Es una ciudad con casitas que está muy épica. Yo no sé si esto en algún momento planearon hacerla en el juego y quedó en la nada o qué, pero es como que quedó ahí y nadie lo... Hay autos y todo incluso, no, no. Es como un pueblo fantasma, amigos. Las casitas están bien formaditas, todo, ¿eh? Lo que falta es poco es mejorar la vegetación, los autos y bueno, la calle. Hasta tiene un lago, amigos. Miren. Hasta tiene un lago, está muy épico. Ahora el lago tiene una particularidad que se los voy a mostrar después. No, lo volví a chocar. Bueno, vamos a ver si arranca. Hasta tiene una particularidad el lago, que ahora lo vamos a ver. Vamos a seguir recorriendo la ciudad, porque está bonita, está bonita. Lo vamos a poner ahí. Mira, tienen como una central eléctrica. Está épico. Yo no sé hasta acá hasta dónde se puede ir, pero hay que tener cuidado porque hay una parte en la que te puedes caer del mapa, que no recuerdo cuál es. O sea que no nos podemos ir muy lejos tampoco. Pero está buenardo, ¿eh? Está muy chida. No sé si para allá seguirá. El que se anime a ir, que vaya. Yo no sé si voy a ir porque es como que... Es medio jodido. No he llegado hasta tan lejos, más que nada. He ido hasta por acá. Vamos a probar a ver qué onda un poquito más. Pero me parece que se buguea el mapa más allá. Pero bueno, esto es todo lo que es la ciudad secreta, amigos. La ciudad secreta es de Trackers MP. Acá, bueno, parece que ahí se terminaría. Quizás sigue, pero yo no me animo a ir por las dudas de que se me caiga el auto al vacío. Che, los autitos de piloto son muy debiluchos, amigos, ¿eh? Bueno, acá podemos tener otra calle que podemos doblar. Quédense hasta el final que les voy a mostrar lo que es el agua. Tiene una particularidad que es épica, amigos. Esto es como que estoy dando vuelta de nuevo a la misma ciudad por la que pasé hoy. Miren, salgo a la central eléctrica ahí. Tuki. Bueno, ahí se atrancó. Bueno, después de horas de no poder sacar el autito, lo pude sacar, amigos. Vamos a bajarlo un toque. Ahí está, lo vamos a usar ahí. Recuerden que yo tengo el comando para poder usarlo siempre bajo. Pero bueno, es un error usar siempre bajo el autito este en el American porque sufre muchos daños. Incluso lo dañé mucho viajándolo bajito porque picaba contra el asfalto y se dañaba. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo la ciudad. Vamos a ir un poco más para allá a ver qué onda, qué encontramos. Es una ciudad muy copada. Es como para venir más que nada a joder, ¿no? Porque no sirve para nada. Ustedes, como verán, no figura nada en el mapa, no, como que no existimos. Es como que no existe la ciudad, pero está en realidad. Así debe haber alguna más, seguramente, ¿eh? Así que bueno, vamos a seguir investigando el mapa para ver qué podemos encontrar en Trackers MP, ¿no? Los misterios que tiene este mapa. Pero bueno, acá por lo visto no sé si cuánto más podemos irnos. A ver si movemos el mapa así. Tuki. Nos da que estamos acá, miren, ¿eh? Estamos en el medio de la nada, o sea, como que no. No sé si más allá se podrá ir. Ahí tenemos una rutita que conecta con el agua. Bueno, y es como que se termina, parece, ¿no? Es como que sigue hasta allá, pero se termina. Es como que esto quizás era un... Como estaba pensado ponerlo en el juego, quizás, y después se arrepintieron. ¿Quién sabe, no? Bueno, vamos a tomar por esta rutita. Ay, espero que no se me atranque de nuevo. Ahí está, ahí está. Es que es muy bajito el auto este como parando por acá. Yo les recomiendo que se vengan con los camiones, pero solos. O sea, no traigan carga. Vénganse con solo los camiones o los autitos pilotos también sirven. Así que bueno, vamos a hacer recorrer por acá. A ver dónde nos lleva este caminito. Creo que este caminito nos llevaba al agua, si mal no recuerdo, pero no estoy muy seguro. Creo que nos desemboca en el lago. Sí, es como dije. Nos desemboca en el lago. Así que bueno, esto es el lago. Y ahora lo que vamos a hacer es
venir acá a ver el lago, ¿no? Que está muy épico, amigos. Miren esta vista así con el agüita. Está bonita, está chida. A ver, me dan ganas de lavar el auto. Esto es lo que pasa, amigos. Vamos a apagar la nave, la dejamos ahí. Y esto es lo que pasa, nos quedamos arriba del auto. Arriba del agua. Incluso pueden notar que si lo frena, es como que lo lleva, el agua lo lleva a través del auto, ¿no? Es como que, ¿ven? Como que el auto quiere patinar. Y si lo dejamos, ¿ven? El auto se mueve acorde al agua. No, es épico. Se puede notar que el auto se va moviendo, es como que es raro. Y es como que sí, patina, ¿no? Después, pero bueno, para volver a salir, yo intenté salir siempre por acá, no se puede, hay que volver a salir por estos costaditos de acá. Creo que por acá se podía, si mal no recuerdo. Sí, se podía. Y bueno, para salir, amigos, es un garronazo, o sea que hay que venir con algo que sea alto o algo que no tenga carga directamente porque la van a pasar mal a la subida, a la salida del mapa. Esto es todo lo que es el mapa. Hay muchas más cosas para recorrer, pero se los voy a dejar para que ustedes recorran ustedes mismos. Va a estar muy bueno que se vengan como experiencia a probar esta ciudad fantasma. Nosotros vinimos, que nos trajo, ya les dije, Andresito de Transporte Solitario. Un saludo a la gente de Transporte Solitario para que nos trajo acá a inspeccionar esta ciudad que fue épica. La pasamos re bien, amigos, tuvimos 3 horas para sacar a un amigo, pero después estuvo muy bueno. Esto es lo que es la subida, amigos. El autito piloto sube, pero un camión les puedo asegurar que no sube, amigos. Es muy empinada la subida. Es muy, muy empinada. Pero bueno, esto es todo lo que es la ciudad fantasma, amigos. Espero que les haya gustado, yo ya me voy yendo. Les voy a dejar en los comentarios, o sea, en la descripción, los links de mis redes sociales. Me pueden comentar abajo si quieren que haga algún video sobre alguna cosa en especial, sobre Euro o American, o sobre Red, o sobre GTA, o sobre Fortnite, cualquiera de los juegos que yo hago. Les voy a dejar los links ahí abajo de mis redes sociales si me contactan. Y les voy a dejar también el link ahí abajo de nuestro server de World American Logistics. World American Logistics es nuestra empresa. Para el que se quiera reclutar en World American, tiene el link de nuestro server de Discord abajo en la descripción. Nosotros en World American competimos en... O sea, estamos más o menos ahí. Estamos compitiendo y probando un poco lo que es kilómetros reales en American Truck Simulator y kilómetros de carrera en Euro Truck Simulator 2. Y bueno, los requisitos son ser buena onda, tener tu camión propio, jugar en Trackers MP. Y después, nosotros no pedimos colores, no pedimos cargas en especial, nada. Pueden entrar con su propio camión y usarlo del color que quieran. Tenemos colores oficiales en la empresa que son opcionales para el que lo quiera usar. No es obligación usarlo. Pero hay gente que sí les gusta usar color de empresas. Entonces los colores están ahí listos en nuestro server de Discord para el que lo quiera usar. Pero no es obligación, amigos. Tranquilamente pueden ir con su propio camión y su propio color. Lo único que pedimos es el tag así. El tag como tengo acá yo, de World American. Nada más que eso, amigos. No los molesto más, espero que les guste este video, está muy chido y nada, amigos, nos vemos en el próximo video. Voy a seguir recorriendo rutas secretas y cositas raras para mostrárselos en los videos, amigos. Nos vemos mañana en el próximo video y recuerden que hoy a la noche estoy en mi canal de Twitch, seguramente haciendo alguna ruta en Euro o American, amigos, así que nos vemos en la próxima. Chau.